Muy buenos días, ya hoy es viernes y por fin estoy de nuevo acompañado de este bellezón colombiano. ¡Ay, amor! ¡Qué mi bella rico. Mía! ¡Por Dios, muy por buenos Dios! Días buenos para días para ti, para todos. Muy feliz nuevamente de estar aquí un viernes más. Y muy feliz porque seguimos en el modo mundial y aquí apoyando mi selección Colombia. Yo lo convencí de que se pusiera hoy la camiseta, así que gracias. Corrí, busca, si te hago la historia de cómo conseguir la camiseta. Gracias, pero por bien, el apoyo. Hoy tenemos un programa, Paulita, súper bonito, porque tenemos otra vez material de nuestro compañero de estudio. Claro que de sí. De una serie de cuentos que se llama Cuentos y Leyendas. Uh-huh. Y tendremos un pequeño capítulo de una de las series que se llama Pasos y Sombra. Sí, eso está. También tenemos la entrevista a Esperanza Delgado, uh-huh, que es una de nuestras gerentes de la escuela. Te cuento que me la robé sí, del staff de allá arriba y me sí, la traje para aquí, para los muy estudios. Bien, muy bien, muy buen trabajo. Quedaste. Y tenemos una nota de Mauricio Ginestra sobre nuestro gran músico de Semer Bueno, señores. El así cubanazo. Que no, eso es, no os perdáis que seguimos aquí en breve. Esto es Tírate. Que das pie. ¿Has pensado venir a Miami y comenzar una carrera en los medios de comunicación? El mercado laboral de los medios está siempre en demanda y necesitamos gente como tú. Miami Media School te prepara en todas las áreas del entretenimiento, incluyendo producción de radio, televisión, operación de drones y social media. Tenemos clases en horarios flexibles, ayuda financiera disponible para quienes califiquen y lo mejor, te ayudamos a encontrar trabajo una vez que te gradúes. No esperes más, cambia tu vida hoy. Miami Media School, 305-728-1120. ¡Ay! Bueno, señores, les cuento que Horacio me está asustando porque lo que vamos a presentar a continuación es el short film que está a cargo nuestro profesor con varios estudiantes, Ángel Ferrer, y está bastante misterioso. Esto es Cuentos y Leyendas y aquí está Pasos y Sombra. Está misterioso, está misterioso. Vean ustedes, vean ustedes.
la verdad es que los chicos están haciendo un buen trabajo en esta miniserie. Y gracias a estos dos chicos, Ángeles Hernández y Víctor Sánchez. Hicieron un gran trabajo, chicos, y nos dejaron así, mira, en suspenso. En suspenso. Y vendrán más. Así bueno, es. Pero ahora, señores, viene Paulita, que te me has robado, te me has ido por un ratico. Y a nuestra gerente Esperanza Delgado, consejera de admisiones de Miami Media School, una entrevista súper interesante. Chicos, si estás interesado en la comunicación y en media, presta atención. Atención. ¿Tienes talento para radio o televisión? ¡Demuéstralo! Sube tu video de 30 a 60 segundos y comparte con tus amigos utilizando hashtag IWillBeOnAir. Al hacerlo, estarás participando por la oportunidad de ganar Media Pack, Flash Drive, Headphones, SD Card, micrófono y más sorpresas de Miami Media School, incluyendo un tour personalizado. ¡No esperes más y participa ya! Traído a ustedes por Miami Media School. Bueno, y aquí continuamos con más de Tírate que das pie y hoy tengo el honor de tener una invitada, a Esperanza Delgado aquí que está con nosotros. Esperanza, ¿cómo estás? Qué rico tenerte por aquí en los estudios de Tírate que das pie. Esperanza, cuéntanos quién tú eres y qué haces tú aquí en Miami Media School. Bueno, primero quiero darte las gracias por ser yo la invitada. Es un honor estar aquí delante de ti. Apenas Jersey de Colombia. Ah, claro que sí, gracias. Bueno, mi nombre es Esperanza Delgado, trabajo en Miami Media School, soy una consejera, estoy aquí para ayudar a las personas a encontrar su carrera ideal en lo que es los medios de comunicaciones sociales. Eso suena maravilloso, Esperanza. Y bueno, los que estamos aquí en Miami Media School te vemos todo el tiempo hablando con los estudiantes, dándoles el tour. Y qué rico que encuentran esa cara tuya que siempre estás tan alegre y tan especial que eres. Cuéntame, en este tiempo que llevas aquí en Miami Media School, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Ok, bueno, ya llevo 6 meses, gracias a Dios. La experiencia que me ha gustado es la transformación que veo con los estudiantes. Cuando llegan a nuestro colegio, que no saben qué hacer con sus vidas, tienen una idea, pero a través de sentarse aquí con nosotros, darle tour, dejarles saber las oportunidades que tenemos en los medios de comunicaciones, porque no solamente los vamos a capacitar, pero también le podemos ayudar a buscar empleo en los medios de comunicaciones. Y tenemos la ayuda del gobierno si califican. Excelente. Bueno, entonces esos chicos, estos jóvenes que nos están viendo y quisieran, ¿verdad?, intentar una carrera en los medios de comunicación, ¿qué tú le recomiendas? ¿Qué deben hacer? ¿Cuáles son los requisitos? A ver, cuéntales. Ok, bueno, quiero dejarles saber que los requisitos son, tiene que ser 18 años adelante, haber terminado su bachillerato, high school, o tener un equivalente de un GED, también ser residente o ciudadano, y nada, tener la pasión, la dedicación de empezar una nueva carrera con Miami Media Schools en los medios de comunicaciones sociales. Excelente, Esperanza, pues nuevamente muchas gracias de estar aquí. Qué rico haberte tenido con nosotros. Y ya sabe, el número de teléfono nuevamente para que se puedan comunicar: 305-728-1120. También estamos localizados en el 901 South Miami Avenue, es el suite 303, Miami, Florida 33130. Pues ya saben, chicos, aquí se les esperamos y muchas gracias, Esperanza. Gracias a ti, es un placer estar aquí contigo. Gracias. Continuamos con más de Tírate que das pie. ¿Has pensado venir a Miami y comenzar una carrera en los medios de comunicación? El mercado laboral de los medios está siempre en demanda y necesitamos gente como tú. Miami Media School te prepara en todas las áreas del entretenimiento, incluyendo producción de radio, televisión, operación de drones y social media. Tenemos clases en horarios flexibles, ayuda financiera disponible para quienes califiquen y lo mejor, te ayudamos a encontrar trabajo una vez que te gradúes. No esperes más, cambia tu vida hoy. Miami Media School, 305-728-1120. Bueno, Horacio, ya tuviste a esta agradable mujer que siempre nos recibe, mira, con esa gran sonrisa. Esperanza es una mujer espectacular. Y me encantó tenerla con nosotros. Mi amor, gracias por haber estado aquí en Tírate que das pie, pero
Yo sé que hay más, ¿verdad? Sí, tenemos una nota de nuestro gran compañero Mauricio Ginesta, que nos ha hecho, señores, una buena y agradable entrevista a nuestro gran compositor, cantautor cubano, December Bueno. Bueno, eso suena espectacular, Horacio. Sí, suena bien. Además, para nosotros los cubanos, December es un amor. Sus letras, sus canciones, todo nos llega. Y a mí, por general, claro, es lo más. Señores, en Tírate que das pie, December Bueno. Nos fuimos lejos, es una canción que me permite a mí, Enrique, y a través de Sony, iniciar mi carrera como artista en un sello tan grande y tan maravilloso, que apuesta muchísimo por los artistas y por las canciones, y que verdaderamente hace que una canción como Nos Fuimos Lejos tenga casi 40 millones de visualizaciones, siendo yo un artista nuevo, ¿no? Y bueno, a pesar de tener también, gracias a Dios, tener el apoyo de Enrique, que está ahí por la canción, porque solamente la canción hace que Enrique sea parte de algo como lo que está sucediendo con nuestro colega. ¿Has pensado venir a Miami y comenzar una carrera en los medios de comunicación? El mercado laboral de los medios está siempre en demanda y necesitamos gente como tú. Miami Media School te prepara en todas las áreas del entretenimiento, incluyendo producción de radio, televisión, operación de drones y social media. Tenemos clases en horarios flexibles, ayuda financiera disponible para quienes califiquen y lo mejor, te ayudamos a encontrar trabajo una vez que te gradúes. No esperes más, cambia tu vida hoy. Miami Media School, 305-728-1120. Tu cuerpo y el mío, vaya, ¡ay, qué rico! qué regalazo haber tenido a ese gran compositor y cantante. Y mire, y el compositor de tantos éxitos como Bailando, como Súbeme la radio. Y muchos otros temas más que aquí son. Mucha gente no lo escucha, pero nosotros los cubanos sabemos que December Bueno es espectacular. Tremendo. Pero bueno, mi gente, qué pena, ya se nos agota el tiempo, pero tenéis que saber que estamos aquí todos los viernes a las 7 de la mañana por América TV en Tírate que das pie. Así es, señores, todos los viernes a las 7 de la mañana, ya sabe que por aquí va a haber lo mejor que pasa en el Miami Media School. Y si a ti te interesa, como siempre lo decimos, una carrera en radio o televisión o las comunicaciones en general, mira, aquí es donde tienes que estar porque aquí aprendes practicando porque este programa es producido, presentado y todo por los mismos estudiantes de Miami Media School. Y algo, ¿y tú qué vas a hacer el fin de semana? Bueno, este fin de semana yo sigo en modo mundial. Yo me veo todos mis partidos y, ¿verdad? Un saludo a todos. Eso mis es, mi gente. Seguimos en modo mundial, pero recuerden, señores, que ese modo mundial, mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucha salud y mucha suerte. Venga, con va. Mucha moderación. Y que gane el mejor. Así es. Cristian, me vas a matar. Voy a llorar. Espérate. Bailando.